queríamos hablar Eddie Guerrero y Love Machine. Sin duda alguna, dos grandes personajes que pues los gringos locos, efectivamente, personajes que siguen vigentes en las plataformas, en las redes sociales y son de los pocos que la gente no olvida. ¿Qué representan Eddie Guerrero y Love Machine para Latin Lover, experiencias, grandes historias, me imagino que hay? Con estos dos personajes trabajé mucho tiempo. Uh-huh. Y te puedo decir que uno aportó algo muy importante para mí, que es el respeto a la lucha libre, y ese fue Eddie Guerrero. Eddie Guerrero, un luchador de los más completos que yo he conocido personalmente. Y Love Machine, aparte de ser un gran luchador, un gran negociante o comerciante, como tú lo puedas ver. Los dos trabajaban en pareja y esa anécdota se los voy a platicar a ustedes, querido público, porque yo de ahí tomé una decisión y yo dije, ¿quiero ser como él o quiero ser como él? Para mí, si los pongo los dos, por mucho, es mucho mejor luchador Eddie Guerrero. Pero ustedes no me lo van a creer. Cuando uno cobraba, porque ellos cobraban por semana en AAA, nos quedábamos en un hotel, era Love Machine, Eddie Guerrero, y un servidor, en un hotel allá por Antonio Caso, en la Ciudad de México. Y en las noches, pues a veces convivíamos la cena, en la cena nos reuníamos y platicábamos, entonces yo sabía cuánto ganaba cada quien. Cuando yo me enteré cuánto ganaba cada quien, supe que Love Machine ganaba el doble que lo que ganaba Eddie Guerrero. Y yo le dije a Eddie Guerrero, hermano, no es por echar ciña ni nada, pero ¿por qué Love Machine, no teniendo los recursos luchísticos que tú tienes, él cobra el doble de lo que tú cobras? Yo apenas empezaba, ¿no? Pero tenía muy, muy buena comunicación con ellos. De hecho, él me decía, hoy te quiero hacer un suple de la tercera cuerda y si confías en mí, aflójate, no te amarres, porque en la lucha libre, si tú quieres, te amarras y no te dejas que el otro te levante. Pero cuando es un deporte espectáculo de toma y daca, pues ni modo, pues ahora me das tú, pues ahora sigo yo. Primera caída tú, segunda caída yo. O sea, es un trabajo, no hay que hacernos tontos, ¿eh? Para que la gente no se vaya a confundir. Entonces, Eddie Guerrero me agarraba y me subió la tercera cuerda y yo cerraba los ojos porque pues, apenas era un novato y tenía mucho miedo y no me pasaba nada, me cuidaba. Obviamente me dolía el azotón, me sacaba el aire, pero no dejaba de sentir miedo, pero me cuidaba. Y él me decía, ¿por qué este cabrón siempre quiere más dinero? Y yo con lo que gano es suficiente. Lo mismo me pasaba después, años después, lo vi con Héctor Garza. Para mí Héctor Garza siempre fue mejor luchador que yo. Digo, yo nunca me he creído menos ni más que nadie, pero yo veía las facultades físicas que él tenía, su talento, más de 100 kilos y hacer lo que hacía en el aire, era fabuloso. Pero él no cobraba lo que yo cobraba. Y yo siempre le decía, cobra más, y él me hacía caso en algunas veces, no, pues ya le dije que lo voy a cobrar tanto. Y yo no, entonces los promotores, yo creo que muchos a veces me vieron como un producto caro, pero redituable. Pero Love Machine y Eddie Guerrero me enseñaron a distinguir qué camino quería agarrar. Digo, si yo hubiera querido ser el mejor luchador, pues me hubiera ido de las Olimpiadas, ¿no? Pues para eso están las Olimpiadas, mejor luchador del mundo. Pero aquí es un deporte espectáculo, así que yo le pido a los aficionados que no se ganchen. Cada quien agarra lo que quiera agarrar en la vida, en este camino. Que si tú lo quieres ver desde un punto de vista, puede ser muy largo o muy corto. Yo me fui por el camino que yo elegí, nadie me dijo vete por aquí. Yo dije, con esto que sé hacer, es suficiente. Un día estábamos en Mazatlán, el perrito Aguayo, Héctor García y yo, y empezaron a hacer mortales en la alberca. Me dice, Latin, échate un mortal, aquí te cachamos. Digo, híjole, es que no lo quiero. Hazlo. Me subí al trampolín y lo hice. Y ellos me cacharon. Ahora desde la plataforma, le digo, tengo miedo. Hazlo si puedes. Me subí y lo hice. O sea, sí podía hacer las cosas. Pero si tú subes el grado de dificultad, subes el grado de riesgo de lesión. Y yo dije, con esto es suficiente. Y con eso, pues me dio para muchas cosas. Así, no, pues, imagínense todo lo que Latin Lover tiene para contar en estas entrevistas. No acabaríamos. No, hay que hacer otra porque hay muchas anécdotas que de carreteras, de arenas, claro, de muchas cosas que les puedo contar que sé que va a ser de su agrado. Y de igual manera,
díganle, anímenlo a que haga su canal de YouTube, nos cuente sus historias, porque de verdad que es muy interesante todo lo que Latin Lover tiene para dar dentro del deporte espectáculo Latin. Desde que se retiró prácticamente de los reflectores, ¿qué ha hecho Latin Lover en su vida, tanto profesional, dónde se ha refugiado? Vemos que tiene un gimnasio. ¿Qué es lo que ha hecho Latin Lover? Bueno, mira, pues este gimnasio lo fundamos hace 23 años y lo puse prácticamente para, mientras yo me rehabilitaba las lesiones, pues que no se acabara lo que yo tenía guardado y ahorrado gracias a la lucha libre, y me sigue dando. Eso lo puse como una entrada extra y ahorita es lo que más seguro tengo. También hace un año hicimos nuestra propia línea de suplementos que se llama Latin Nutrition. Si puedes poner la placa aquí abajito, te lo voy a agradecer. Donde tenemos proteínas, aminoácidos, preentrenadores, quemadores y proteínas cero carbohidratos. Y bueno, pues estoy disfrutando una etapa de mi vida donde soy abuelo, ya mi hijo mayor me hizo abuelo, tengo un nieto de 8 meses, está hermoso. Y te quiero comentar algo que me hizo, que me comentó, perdón por la redundancia, alguien en una publicación que puse. Promocionando mis suplementos y me puse yo sin playera, acabando de entrenar, y hubo un comentario que me decía así: Latin, tus mejores momentos ya pasaron, no seas ridículo. Y pues yo siempre leo los comentarios, digo, estuve 23 años en la lucha libre, es por eso que sigo también la cuenta del blog de la lucha libre. Gracias. Y veo los comentarios y es difícil que te salgas de lleno de algo que te dio de comer y que fue tu vida por mucho tiempo. Y pues yo en casa me puse a reflexionar y dije, tal vez es momento de ya no enseñar el cuerpo porque ya no tengo edad. Pero lo que me quedó más claro o más aquí adentro fue, de tus momentos, tus mejores momentos ya pasaron. Reflexioné y quise contestarle, pero por educación no lo quise hacer. Pero me di cuenta que esa persona no tenía razón. El mejor momento es el que está estoy pasando ahorita. A mis 53 años, todavía con mis padres, con salud y con vida, que es lo más importante, a pesar de lo que estamos pasando de la pandemia, con salud. A mi familia, a mis hermanos, los tengo completitos a todos. Tengo una mujer maravillosa como esposa. Tengo a 3 de mis hijos ya recibidos, profesionistas, y uno más que acaba de empezar carrera. Y tengo un hermoso nieto. ¿Qué más puedo pedir? Entonces, esa persona está equivocada. Mi mejor momento es este que estoy viviendo en la actualidad.